I'm Céline Cousteau. The mission of Causecentric is to spotlight the people, organizations, and movements around the world that have positive impact on sociocultural and environmental issues. This is one story. This is part three of our series on the Mesoamerican Reef Leadership Program and a few of their fellows. 43 kilometers or 27 miles off the Mexican shore in the Mesoamerican Reef is the biology station on Banco Chinchorro, a coral atoll declared a biosphere reserve in 1996. I have come here to explore two more MAR-supported projects. Wildlife thrives here, but underneath the surface there is an invader, the lionfish. Native to the Indo-Pacific, the species was introduced into the Caribbean waters by human activity and error in the mid-1990s, and has begun overtaking the areas it lives in. Mari Carmen is not only the director of two marine protected areas, she has created and takes the lead on the Lionfish Removal Initiative as a MAR Fellow. Es una especie muy bella, muy voraz, que comen los peces del arrecife, los peces locales. Entonces tenemos que controlar desde el control. Bueno, lo detectamos, entonces lo tenemos que ubicar, diferentes buceos para encontrarlo. Ya que lo encontramos, capacitamos a la gente, porque es un pez que tiene espinas venenosas. Entonces se les da una capacitación para que ellos puedan usar redes, bolsas, guantes, arpones o hawaianas. Entonces lo que estamos haciendo es campañas con los pescadores, campañas con los prestadores de servicio turístico. Vale más 1,000 manos que las manos de los guardaparques. Por supuesto que tenemos que seguir investigando. Entonces ya con él lo que tenemos, lo medimos, lo sexamos, cómo es su madurez sexual, cuál es la época reproductiva y por otro lado pues no los comemos. Y por otro lado pues que los chefs reconozcan en la carne de pez león una carne que se puede preparar de muchas formas. In short, Mari Carmen's initiative is turning the lionfish problem into a product and thus economy. By getting fishermen to catch lionfish instead of the local species under attack, the local species populations will rise while the lionfish population declines. Extending the outreach to chefs to create new lionfish-based dishes, as well as holding tastings for consumers and tourists, the initiative has become a community-wide effort. Pues todas las personas nos pueden ayudar. Los buzos que vengan a capturar, los chefs que preparen el platillo, las amas de casa que lo compren para su casa, los niños que conozcan la biología. Inclusive también hacemos artesanías de pez león. Claro, no se lo pueden perder, tienen que venir, darse la oportunidad, bucear, conocer Chinchorro, comer mucho pez león y gozar la vida. Mari Carmen's work is helping restore balance on the reefs. A delicate ecosystem where every species is interconnected and an invasive fish could mean the disappearance of others.